Una de las noticias destacadas es la siguiente. En un sector de la zona 1 capitalina, la dependiente de un negocio fue atacada a balazos. Aún con vida fue llevada a un hospital donde falleció al ingreso en la emergencia. La víctima fue identificada como María José Fachón, de 53 años, quien aún con vida fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. La víctima presentaba al menos 5 impactos de arma de fuego en el abdomen. La primera línea de investigación apunta a que se trata de un asunto familiar, esto según testimonios brindados por los hijos de la fallecida. Uno de los familiares acusó a la nuera de la víctima, quien supuestamente pertenece a la clica del barrio 18 que se dedica al cobro de la extorsión. En la escena del crimen, los agentes incautaron el arma de fuego que utilizó el sicario, quien fue retenido por uno de los hijos, quien observó cómo se dio el ataque. De este hecho armado, dijo que el marero llegó y sin mediar palabras disparó. Su madre cocinaba un desayuno luego de haber atendido al último cliente. Llegaron a disparar directamente contra ella. Sin ninguna palabra, simplemente el hombre llegó y empezó a disparar, tal vez hizo más de unos 7 disparos, ajá, y yo logré forcejear con él y le quité, bueno, y al tiempo llegó la policía y le quitaron el arma, ajá, y se lo llevaron detenido. ¿Tenía algún tipo de problemas por lo cual algunas personas quisieron hacerle daño? Sí, la mujer de mi hermano, ellas siempre han sido personas muy problemáticas y la verdad es que siempre han llevado problemas a la casa y con esta es la segunda vez que nos pasa algo así. Siempre ha sido gente que siempre nos ha amenazado de muerte y cosas así. ¿Tiene tiempo de vender ahí? Sí, a 8 años. Sí, 8 años y en todo ese tiempo nunca en la vida nos han pedido extorsión ni nada. Datos de la Policía Nacional Civil confirman que la víctima hace 2 años sufrió otro ataque armado. En esa oportunidad resultó con un rozón de bala en